Cécile Jaminade es la compositora francesa más famosa de la que jamás han oído hablar. Llenaba salas de concierto desde Viena hasta Constantinopla. Tocó para la reina Victoria en el castillo de Windsor y para el presidente Teddy Roosevelt en la Casa Blanca. Tuvo que enfrentarse a los prejuicios de la época con respecto a las mujeres compositoras. Después de dar un concierto en Carnegie Hall, un crítico escribió: "Mientras las mujeres algún día podrán votar, jamás aprenderán a componer algo que merezca la pena". El público la amaba. Cécile Jaminade tuvo un tal éxito comercial que hasta llegó a promocionar jabón y chocolate. Además, en 1913, fue la primera compositora francesa en recibir la Legión d'Honneur. Luego desapareció casi por completo. ¿Por qué? Pienso que ha llegado la hora de su regreso.